earth revive thee. Don't be afraid. Back to the analytic. The monster. And even bullets can't stop him. His spaceship or something. I saw it. Brilliant. He's a corpse who walks and obeys. Hola, bienvenidos de nuevo a el podcast, ¿no? La literatura surge de la tumba. Y bueno, para hoy os traigo un libro que a mí me ha resultado divertidísimo. Se llama Kamikaze Girls. La verdad es que, bueno, vamos a ponerlo aquí así. Ha sido toda una sorpresa este libro porque, como ya he dicho en ocasiones anteriores, por ejemplo, cuando hice la review de Monozuki, que lo tengo aquí, es que he cambiado el lugar, ¿no? Porque parece ser que el puesto de Sensación de Vivir no triunfó tanto yo como esperaba, en fin. Como dije cuando hice la review de Monozuki, a mí los japoneses tampoco es que sea muy experta ni que me llame tampoco muchísimo la atención, pero bueno, este libro, la verdad que me lo recomendaron porque me dijeron te vas a reír un montón. Pues al parecer lo descubrí que es como la Biblia del universo Lolita, ya sabéis, ¿no? La estética Lolita de Japón, estas chicas y chicos que visten así muy barrocos, muy rococós, y bueno, que la verdad es que luego si indagas un poco todo va un poquito más allá de la moda, no es tan sumamente superficial. Y bueno, pues el libro está escrito por Nobara Takemoto. Nobara Takemoto pues es como el ídolo, el icono, si me equivoco, por favor que alguien me corrija, que estén un poquito en aguas turbulentas. Pues es como uno de los iconos del mundo Lolita, y ha trabajado para diseñadores, que ahora no recuerdo, europeos, japoneses y demás, en revistas, etcétera, de moda, y bueno, pues escribe este libro, que por cierto, esta creo que es de Carmon Press y es la primera vez que se ha publicado en español. Creo que estaban todos como locos, todo el mundo Lolita esperándolo. Y bueno, pues cuenta la historia de una chica que es Lolita, que se llama Momoko, que vive ahí como metida en su mundo, sin amigos, totalmente aburrida de todo, y un día pues conoce a Ichigo. Ichigo, creo que lo he dicho bien, es pues una motera, es totalmente lo contrario a Momoko, una motera que, bueno, tiene ideas muy locas, viste una forma súper estrafalaria, que Momoko también, a su rollita. Y bueno, pues le pasan un montón de historias mientras intentan, pues no sé, alcanzar sus distintos sueños. Es una historia de amistad, aunque yo al final veo ahí algo. Creo que hay una segunda parte, que a ver si la tenemos en nuestras manos, porque suena divertido. Y bueno, pues el libro, a ver, así contado, pues bueno, pues dice, pues una historia de dos amigas y tal. No, pero es la forma de contar lo que tiene. Es la chica, que está todo visto a través de los ojos de Momoko. Y bueno, te cuenta su historia, se lo cuenta pues tipo manga, ¿no? Con una exageración y con muchísima gracia, parece que la tía está un poco para allá. Y bueno, yo, o sea, aunque no mole el rollo, lo recomiendo porque me reí muchísimo con este libro. Normalmente no suelo hacer muchas anotaciones y la verdad es que lo tengo lleno. Y bueno, además es muy interesante porque, hombre, claro, van yendo a sitios relacionados con Japón y su cultura. Y está muy bien porque en la labor de editor han incluido un glosario al final, en el cual pues nos explican, por ejemplo, habla mucho de las tribus urbanas japonesas, y bueno, en este glosario pues nos lo van explicando, nos hablan también un poquito de los distintos festivales, de lo que puede ser un kanji, de también del pachinko, que es un juego que están ellas adictas. Yo no lo conocía, lo he conocido gracias al libro, y bueno, la verdad que bueno, para pasar un buen rato y también para aprender un poquillo y disfrutar, os lo recomiendo totalmente. Divertidísimo.